You thirsty, baby? You want some juice? Grandpa's cup was empty. Ay, no. Le va a llevar agua al abuelo. You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No. No, Yaya. Pipo's awake. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que me hayan contado felices de la red. Vean provisiones de alimentos para estar ready. Y vamos a comenzar el capítulo de hoy en el cual... estamos aquí después de mucho tiempo en The Walking Dead A New Frontier, que sería, por así decirlo, la temporada 3. Pero pues ya sabemos que entre medio de la 2 y la 3, que sería esta, salió la de Michonne, que también la jugamos y que estuvo muy buena. Entonces hemos traído The Walking Dead 1, 2, Michonne, y ahora vamos a continuar la nueva historia de la 3 con algunos detallitos que ahorita se los menciono, pero cabe recalcar que también hemos jugado el de 400 días y uno que otro por ahí que ya no me acuerdo los nombres, pero bueno, prácticamente los he jugado todos. Pero ¿qué pasa? Que en el The Walking Dead 2... Y bueno, el de Michonne no, porque no continúa la historia de esta Clementine. Pero sí, en el The Walking Dead 2 cargó automáticamente la partida del The Walking Dead 1, de mis decisiones, lo cual me dejaba continuar la historia prácticamente como yo la tenía. ¿Qué pasa? Que bueno, en su tiempo el The Walking Dead 1 y el 2 salieron en PlayStation 3 y Xbox One, Xbox 360. Pero ahora se tardaron demasiado en sacar The Walking Dead A New Frontier, cosa que ya no le iban a sacar para PlayStation 3, obviamente, porque ya estaba el PlayStation 4. Entonces no se pueden cargar los datos, a no ser que cargaras la partida. Cosa que anteriormente no me dejaba cargar la partida, que incluso hasta intentaba iniciar sesión y no me lo permitía. Aquí en este sí me deja, de hecho ya cargué y todo, y pensé que iba a cargar mis datos. Pero luego dije, ¿cuáles datos? Si no los tengo, porque no me dejaba conectar la cuenta, el juego, por cosas extrañas, pero este sí me lo deja. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo vengo a temporada, pues ya la tengo toda, la tengo completa. Dice, gracias por adquirir la temporada completa, puedo ir a ver más juegos de Telltale Games. Pero, ¿ya para qué? A mí nomás me interesa esto. ¿Qué pasa? Que... no puedo continuar con mis decisiones, porque por ejemplo aquí me sale de una: elige cómo empezar tu historia. De The Walking Dead, Una Nueva Frontera, se puede iniciar como una nueva historia o como continuación de las decisiones que tomaste en la temporada 1 y 2. ¿Qué pasa? Que eso también me salió en la temporada 2, pero me decía, ¿quieres empezar una nueva partida o cargar tus datos anteriores? ¿Qué pasa? Que el juego 1 y 2 y ahora el 3 los tengo en una misma carpeta para que se sincronizaran y no se batallara el propio juego al encontrar los datos anteriores. Cosa que en este no sé por qué pasa eso. Me exige a huevo iniciar una nueva historia o continuar tu historia. Pero ¿qué pasa? Me vas a decir, pícale a continuar tu historia. Bueno, elige continuar tu historia para añadir una historia de las temporadas pasadas. Yo le pico continuar tu historia. ¿Qué pasa? Tu historia hasta ahora. Recrea tu historia o visita Telltale.super bla 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 para ver más opciones. Si yo mi juego lo hubiera dejado o me hubiera permitido conectarme a Telltale Games, yo lo hubiera podido haber hecho. Pero no me dejaba conectarla. Este sí me lo deja. Ya lo tengo cargado en la nube. Pero ¿cómo voy a cargar algo que no tengo? Entonces yo le pico recrear. Dice recrear las historias de la temporada 1 y 2 de The Walking Dead. Sé qué decisiones tomé. Porque por ejemplo dice, en la temporada 1 de The Walking Dead, Clementine conoció a Lee tras perder a su hogar y su familia. Protegió a Clem y le enseñó que no se podía vivir sin comunidad, justicia, supervivencia, autosuficiencia. Yo recuerdo que en su tiempo a Clementine le enseñé que se tiene que sobrevivir, que hasta una niña debería saber defenderse de peligro, porque recuerdo que le enseñábamos trucos, hasta le cortamos el cabello, le enseñamos a defenderse, tanto a usar armas, a escapar y de todo, o sea, le enseñamos supervivencia. Hasta aquí todo bien. Aquí dice, Clem y Lee viajaron hasta Savannah, donde Lee se sacrificó para salvarla, mientras agonizaba. Lee le suplicó a Clem que lo dejara transformarse o que le disparara. Yo recuerdo que le disparé por ser piadoso. Aquí es donde me entra un poco más de duda, porque las tres personas me ayudaron. Porque dice, tras la muerte de Lee, Clem encontró más supervivientes. Las personas que le ayudaron, como Kenny, Luke
O Jane, recuerdo que en su tiempo cada uno me ayudó a su manera. Luke me ayudó a su manera, defendiéndome de las personas que pues, me querían matar o tal, de los güeyes de la casa, del doctor y bla, bla, bla. Y luego Jane, que me enseñó, era un poco más solitaria, pero me enseñó a defenderme, a sobrevivir, tácticas y tal. Y Kane, Kenny me ayudó a ser determinado, tomar decisiones, mantener la calma y tal. Los tres me ayudaron a su manera y en su tiempo. Incluso hasta cuando estaban los tres me ayudaron. Entonces aquí me hace elegir uno a huevo. Entonces creo que al final con la que más me llevé fue con Jane, porque sobrevivimos a muchas cosas, pasamos muchas cosas, y al final yo andaba ahí con ella y me ayudó. Entonces yo voy a optar porque Jane me ayudó, pero realmente los tres me ayudaron, ¿sabes? Entonces bueno, yo voy a optar por Jane. Y lo dice, en Jane, Clementine encontró a una mentora, de hecho. La naturaleza hastiada de Jane y su habitual actitud inflexible pusieron de relieve la importancia de la supervivencia, la astucia o la independencia. Aquí recuerdo que esta Jane hablaba mucho de andar solilla, de valerse por su cuenta, de siempre, pues, ¿cómo decirlo? Que no confiara en los demás. Entonces yo lo optaría, estoy entre astucia e independencia, pero me voy por más por independencia, porque dice, no confíes en los demás, tienes que aprender a valerte por tu cuenta, porque lo más probable es que acabes sin nadie en quien poder apoyarte. En astucia dice, en un mundo en constante peligro, no confíes en las palabras de nadie, nada es lo que parece. Esta es muy ambigua, pero creo que esta abarca también en independencia, porque pues bueno, que no confíes en los demás y bla, bla, bla. Yo de Jane, de verdad, en Clementine aprendí que la independencia. Aquí dice, gracias a sus compañeros, el viaje de Clem le acabó llevando hasta House Hardware. Jane y Clem volvieron a la antigua ubicación del grupo de Carver. No. En Wellington, Ken y Clem fueron hacia el norte, algún lugar lo suficientemente frío como para retrasar a los caminantes. Tampoco, porque recuerdo que se estaban peleando y cada uno ya se estaba volviendo bastante loco. O sea, la verdad, creo que Jane le ganó a Kenny y yo le disparé a Jane. No, Kenny ya la había matado y luego yo maté a Kenny, algo así. Entonces yo me quedé en viaje en solitario. La mejor forma de mantener a AJ, o sea, el bebé, a salvo era hacerlo sola. Entonces me voy a ir ahí. Clem aprendió por las malas que la supervivencia no es posible sin gente o recursos. Yo aquí la verdad no sé qué pedo, no aprendí si los recursos o la gente, porque la gente va y viene y los recursos pues los puedes, son más difíciles de obtener, ¿sabes? Entonces diría que los recursos son más esenciales, ¿sabes? Entonces bueno, yo voy a optar por recursos, no sé si es lo mejor porque realmente no hay decisiones que te dicen, oh, ¿en qué va a decidir Clementine su viaje o su aprendizaje o bla, bla, bla? ¿Clementine va a aprender que son mejores los recursos o que van a ser mejor estar acompañada? Bueno, pues no te dice. Siempre te tratan de entender que estar en grupo, estar en compañía, bla, bla, bla. Pero eso no lo aprendimos. Aprendimos que emprendimos un viaje solos con AJ. Entonces, pues creo que los recursos son más esenciales. Y aquí dice, las cosas nunca fueron fáciles. Clem recuerda cómo evitó que la madre muerta de AJ le mordiera durante la emboscada. Pero al sacar la pistola, se arriesgó a que los demás atacantes se enfadaran. Clem eligió, yo recuerdo con exactitud que le disparé. Entonces, bueno, yo le disparé y se armó una grande. Entonces, ok. Dice, aún no me han mordido. La, la, la. En la temporada 2, Clementine se mantuvo a una distancia segura de los demás, poniendo su seguridad por encima de todo, pero cuando su coche se estropeó en una tormenta de nieve, Clem tuvo que tomar una serie de decisiones delicadas con respecto a Kenny y Jane. Al final, Clem se dio cuenta de que solo podía depender de sí misma si quería mantener a Jota a salvo. Así es, señores, así es. Y bueno, ya sé que me alargué mucho, pero he de decir que no prendo la cámara y no estoy en directo porque quería estar un poco más tranquilito, pero creo que nomás va a ser el capítulo 1 el que voy a hacer en video. Ya si me apetece más adelante hago directito de vez en cuando, pero quiero mantener el formato de video en esta serie, porque así comencé, así la continué y así me apetece seguirla. Entonces vamos a darle empezar historia después de todo eso. Perfecto. Episodio 1. Lazos que unen, primera parte.
cuando Javier y su familia se cruzan en el camino con un grupo rival por accidente, un simple malentendido saca las cosas fuera de control. Vale, aquí más de Telltale, ¿qué dice? The Walking Dead temporada 1 ya lo tengo, el 2 ya lo tengo, el Michonne ya lo jugamos, el Batman estaría bien jugarlo, pero ya estoy hasta los cojones de Batman de momento, así que paso. The Wolf Among Us, ya lo tengo descargado. No lo he instalado, pero ya lo... Bueno, sí, sería lo mismo, ¿verdad? Bueno, ya lo tengo, pero todavía me falta instalarlo. Entonces, y aquí está Game of Thrones. Hijos de perra, y tan difícil que está encontrarlo. Oh, qué fácil. Bueno, ya más adelante averiguaré qué sigue por jugar. Pero bueno, vamos a dar comienzo al episodio 1. A ver qué se cuece por aquí. Ajusta la barra de brillo hasta que el logotipo sea casi imperceptible. Realmente lo voy a dejar donde está porque a veces el juego se vuelve muy oscuro y no me apetece que se vea así. Creo que sea agradable para la vista para todos. Esta serie se adapta a tus decisiones. La historia se ajusta según cómo juegas. Creo que le voy a tener que subir el tamaño a los subtítulos. Okay. I'm just... You weren't here when Dad was sick, okay? I get it, but you need to fucking be here when he goes. I know. All right, I'm just on my way. Vale, creo que este es Javier, pero de joven. David, it's David. Hey. Hey, David, I had to leave my car. It's backed up for miles. He's dead. Boah. No, I tried. You're a piece of shit. You know that? One time. Just the one goddamn time that you needed to be here. Entiendo. He intentado llegar, pero espérame, le voy a subir. El tamaño de los subtítulos. Lo voy a poner medio, a ver cómo se ve. Aplicamos. Please, I tried. Oh, you tried. You fucking tried? Me pegó el hijo de perra. Everyone's here. They've been here for days. And where the fuck were you? We're there, all around him. People who love him all around him. And he's scared. I'm seeing the panic in his eyes and he's searching the room. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? I'm there, right beside him, holding his hand. ¿Cómo? Like a good son. ¿Lo dijo en español? He doesn't even see me. He doesn't even see me because he's looking for you. You don't think there's a million Vamos, places golpéame, we'd rather be? También era mi padre. You don't think we all had to make sacrifices? He was my dad too, all right? I mean, you're not the only one dealing with this. And what a fine son you turned out to be. Uncle Javi? Why are you fighting? I could hear you from inside. What's going on? We were just, talking, Gabriel. Right. Your uncle and I are just having a little chat. Charlando más fuerte de lo normal. Go inside, mijo. We'll be in a minute. Go on. It's okay. Inside. Pero ¿por qué hablo en español ahorita? ¿Qué pedo? ¿Hablen en español? Estoy siendo pacífico con él porque dentro de lo que cabe está dolido por la muerte del papá, ¿sabes? I should call someone. Pick up the body. Yeah. I love you, little brother. ¿Ves? You know ya se contentaron. Right? With everything going on,
A ver, vamos a decirle el OC. I know. David no lo olvidará. Es que... You think I was jealous of you. Dentro de lo que no, cabe... I don't think anything. Hay que tener en cuenta que pues la muerte de un ser cercano no es fácil. You've lost more than I'll ever have. But maybe something good can come out of all this. Algunos se abrazan. Algunos lloran juntos. Otros pelean por tonterías, pero pues al final. You can't run from this. Not anymore. You want me around more? Fine. But goddamn, are you still one raging asshole? You know that? You can call me whatever you want. As long as you're here to do it to my face. ¿Ves? Es que dentro de lo que cabe, él tiene dolor porque su hermano no está Kate. Con él. I'm so sorry, Javi. I'm so sorry. Thank you. ¿Y ella quién es? Let's go inside. Your mom su madre needs lo necesita. Supongo que es su amiga, su... What happened? Su novia, su prima. Come on. Perdón, es un momento serio, es un momento serio, por favor. No sé por qué les gusta la cerveza. A mí no me gusta. Todos están tristes. O sea, claramente están tristes porque murió alguien, pero... Se nota Mamá. El silencio. Where were you? Todos le pegan. I tried. Ah, esto sí la voy a reventar. I tried. I'm nah, so creas. Sorry. He's gone. Momento mijo. Serio. He's gone. Se ha ido, mijo. Se ha ido. He's in a better place, mama. Son de México. No. Tu tío está encargado. Si son de México. What are the plans for the funeral? David made arrangements with your father before he passed. Son de México. Con razón ahorita dijo, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo, puñetas? No puedo conectarme. Dicen que no hay servicio. ¡Hablan en español! ¡Dios! Ojalá todo el juego hablen en español, güey. You thirsty, baby? You want some juice? Ah, ya la cagaste tú. Grandpa's cup was empty. Ay, no. Le va a llevar agua al abuelo. You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No. No, Yaya. People's awake. No seas mamón, se levantó como zombie. Imagínate que Dios, que te digan así en la vida real. No, él está despierto. Qué pinche susto, güey. No, no, Dios. Agarren a esa niña, por favor. Agarren a esa niña. ¡Saquen el machete! ¿Acaso no tienen uno en su casa? Yo tengo uno en mi casa. Es más, tengo tres. Uno nuevo afilado al máximo. Uno oxidado. Y uno... extra largo. ¿Cómo es esto posible? ¡Dios! Dios, güey, empezó fuerte papá, esto. Papá, cálmate. Soy yo, David. Estás en tu casa, estás cálmate. ¿Qué haciendo? Él está loco. Él atacó a Héctor. Solamente está confundido. Mamá. ¿No están viendo que está de otro color? Parece un zombie. Quítale la mano de ahí. ¡Dios! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ya le mordió el pinche cachete. It's okay. It's okay. Mamá, you're gonna be okay. No, you're no, okay, no, mamá. No lo agarres así. Te va a morder el pescuezo. Hijo de tu madre, güey. ¡Pero que hagan algo! ¡Pégale! ¡Pégale! Sorry, ¡pégale! Papá. ¡Dios! ¡Dios! Ya va a morir también la mamá. Ya está infectada. We need to go. We need to get her to the hospital. Let me look at it. Let me look at it. Gabriel, where's your sister? Where's your sister?
Güey, no mames. Keys. Where the fuck are the keys? Le arrancó todo el pómulo, güey. Pero ya a poco le va a importar, ya se va a infectar. Mamá, get the kids, meet at the hospital. Don't take the highway, it's blocked. Si hubiera sido la mano, córtenle la mano, pero ya que te muerdan el torso o en la cara, ya estás jodido. ¿Cómo te lo cortas? I don't know. Mija. Mariana, ¿dónde estás? Mariana, we have to go. Yaya's hurt. Güey, está bien intenso esto, ¿qué pedo? Come on, honey, we have to go. No, no, no. ¿Hubieras prendido la cámara? No, güey. No, güey, ya estoy llorando. No. ¿Hubieran visto aquí con todos los mocos de fuera? It's okay. No. It's okay. County General Hospital. I know the way. ¿Pero por qué maneja la mujer? Que maneje a alguien más. O sea, no es por discriminar, pero... Bueno, no, en ciertas ocasiones... ¡Ay, también está mordido! ¡Me cago en todo! ¡Móchate el brazo desde el codo ya! No me jodas. No me jodas. ¡No, no, no! Ya valió madre, güey. No, 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 qué intenso, güey. Es el inicio del juego. Ni siquiera los conozco y ya estoy... Y ya estoy impactadísimo. Actualidad. Su fuck you madre, güey. Tell me when it reaches the campfire. A ver, espérenme, voy a ajustar el sonido. A ver, creo que así ya se va a ver bien. Quizás deberíamos ir, nunca he visto nada tan como... ¿Y qué más da? ¿Por qué da tirones? Me cago en todo. Me cago en todo. Ah, me cago en todo. En cuanto le despauso ya se quita. Ahí va otra vez. Chequé los gráficos, pero los gráficos los tengo bien. No sé qué le pasa al juego. Como que a veces se pone medio estúpido. A ver. ¿Por qué da tirones? Damn it. I left my water bottle. Her just got there. Just under 4 hours. Come on. We should keep moving while the kids are asleep. Yeah. Oye, ¿no es agradable, pinche juego estúpido? ¿Pero y esas texturas? Ay, no, no, a ver, espérame. Güey, realmente... No sé qué pedo, por qué se traba, está todo correcto. ¿Sabes la cantidad de juegos que he jugado aquí? Y casi, prácticamente nada me da problemas. Y este, por algún tipo de maldita razón, da tirones, güey. La gráfica está bien, los controladores están bien. De hecho, me tuve que salir del juego para ver qué pedo. Llevo aquí ya más de una hora probando qué pedo y sigue dando tirones. No sé qué pasa, güey. No sé si es del juego. O sea, incluso volví a empezar desde el principio. Mira, volví a empezar desde el principio el juego y al principio no da tirones. Aquí empieza a dar tirones. Si fuera el problema de mi computadora... Mira... Los gráficos están bien y se sigue viendo igual, ¿qué pedo? Si fuera problema con mi computadora, yo lo sabría, güey. Diría, ¿sabes qué? Me falta, no sé, me falta RAM, me falta un procesador diferente, me falta una gráfica más potente. No. He jugado... A ver, no se los he querido decir, pero he estado jugando Minecraft con mods. O sea, he jugado muchas cosas aquí. He jugado juegos más pesados que este tipo de contenido, güey. Y no me dan problema. Tal vez me falta instalar algún tipo de... no sé, de driver. Actualizar los drivers. Pero es que todo me parece correcto, güey. Incluso tengo instalado lo que el propio juego te dice que necesitas. Ya ves que te dice, nah, necesitas, no sé. ¿Quieres? Vamos a fumar, chingue su madre. The last joint you rolled looked like a kazoo.
Ah, que van a fumar. Marihuana. No sé qué pedo con el juego. Mil disculpas, de verdad. Mil disculpas. No estoy entendiendo exactamente qué está pasando. Me vas a decir, bájale los gráficos. Bueno, ya hice de todo. Ya le subí, ya le bajé. Cambié la resolución. Calidad gráficos alta, baja, poquita, mucha. Sí, total. Por los gráficos malos. We are setting an awesome example. Es que no entiendo, güey. Y me fastidia más a mí que cualquier cosa, güey. No entiendo qué está malditamente pasando. Oh, when I found out David had kids, I told him I am not changing who I am around them. And when he proposed, I reminded him that I'm not exactly stepmother material. Ah, es la vieja del hermano de este güey. Case in point. Yo soy Javier y su carnal es David, ok. He was reassuring, but es que, you know, I could tell he was mira, worried about it. Güey, jugué los demás de Walking Dead. El de Michonne se veía mejor que este, güey. Or at least he'd hope that being around the kids more would change me, you know? O sea, el de Michonne se veía mejor, güey. Y no me dio ningún tipo de problema. Mira, quiero pensar que solamente es el inicio del juego y que se va a ver así, porque si no, de lo contrario, voy a tener que cancelarlo hasta que arregle el problema. So that's where Gabe gets it from. I used to talk shit about all those mothers who'd go on about raising their kids being the hardest thing in the world. No sé qué está pasando, güey. Ya hasta estoy más incómodo, güey. They had a point. His mood swings are just. Voy a grabar hasta el siguiente checkpoint porque ya no sé. Me siento. ¡Mira! ¡La muñeca de en medio cómo se ve! ¡Ándate a la chingada! Jesus, obviously. Solo es una fase. Gabe's been. Dios, ¿qué está pasando? I'm sure he's just, you know, going through a phase. Emotional? Right. El uso de mi tarjeta gráfica ni siquiera llega al 40%, güey. Look, I love these kids, but I could do without Gabe reminding me I'm not his mother whenever he's pissed. Y ni siquiera tiene buenos gráficos como para decir, ay, wow. No, es que mira la cantidad de cosas que está usando. Trazado de rayos, un mapa increíblemente grande. Este juego no entiendo. Fuera de bromas, ya lo borré y lo volví a instalar. What are you talking about? Sounds delightful compared to dealing with. No me gustan esos pequeños tirones que da, güey. Mira. Christ. I need to get laid. I realized that was an awkward transition. Ahora vamos a ir a lo que toca, tú y yo. Mira. Kate. You know we can't do that. Who said I met with you? What's that smell? That's gross. Ay, ya de saber qué estamos haciendo. We're smoking weed, Mariana. I already know you guys do drugs. That's a ya ves. Pretty severe way of phrasing it, Mariana. Don't tell Gabe. He's the one who told me. Oh my god. You're even smoking in the car now? All right. Everyone roll the windows down before you all get contact high. Ay. We're about to make a supply stop. Es que los tirones no los entiendo, güey. Checkpoint. A ver. A ver, ¿me vas a seguir dando tirones, hijo de perra? ¡Mira los gráficos! Pero what the fuck?
O sea, sé que no han sido su fuerte los gráficos de este juego, pero el de Walking Dead 2 y el de Michonne se veían mejor, güey. El de Walking Dead 1 no voy a opinar porque pues era para PlayStation 3, ¿verdad? Claramente, pero... A ver, de momento no quiero abrir la boca, pero no ha dado tirones desde el checkpoint. A ver. Ni siquiera veo las placas, güey. ¿Viste un rato solo? Estoy rezando por nuestra seguridad. ¿Estás rezando por nuestra seguridad? You praying for our safety, Mari? I'm praying I find a candy bar. Una golosina. All right. What do we actually need? Wait. A candy bar. Need, Mariana, not want. Pretty much everything. If it looks useful. ¿Y los tirones? All right. Well, let's start with some gas. ¿Y los tirones y los gráficos por qué se ven así? Ay, no. ¿Pero por qué? Vamos a comenzar a pelear. ¡Y no da tirones! ¡No dio tirones! De los gráficos ya no me voy a quejar. Sé que a lo mejor todo el juego se va a ver así. Hey, where are you going? Pero... Ok, that's cool. Have fun. Y los tirones ya desaparecieron. It never ends with him. No entiendo qué pedo. I really hate it. It's like all Gabe wants to do is argue. No dejes que te afecte. Matter what it's about. Hey, I know that's what families do. They fight. Exacto. They wake up, and they fight all over again. At least you have your headphones. Yeah, but the batteries have been dead for a couple of weeks. I mostly wear them to fool you guys. Qué mañosa. You sneaky little. That's smart. That's pretty smart. De hecho. Nice to find some dinner. In a junkyard. Pero y los tirones ya desaparecieron. A ver, yo invoco a los tirones que vengan y tiren todo. Oh, Mari, me tiraban el monitor. Yeah. No, a ver. Lock yourself in and don't come out. Not even once it's quiet. And wait as long as you can. Okay. No hay tirones, perro. No hay tiro. What the fuck? A ver, déjame moverme para el mapa a ver si me da tirones. Taca, 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 taca. No hay tirones, no hay tirones, no hay tirones. Se pausa con espacio. Ok, no hay tirones. ¿Qué puedo hacer? ¿Con Shift puedo correr? No, con este tampoco. No puedo hacer nada. Güey, ¿qué pedo con los tirones? ¿Dónde estaban los controles? Mostrar seleccionables, tacatá, correr, mover retículo, selección, inventario de ciclo, vale. Aquel es un coleccionable. Ah, no. Simplemente se resaltan. Wey, what the fuck con los tirones. A ver, pero déjenme comprobar algo. La gráfica no llega ni al 15% de utilización, güey. La temperatura está perfecta. Claramente cuando juegas a algo, sube la temperatura, pero es una temperatura normal, güey. Bueno, ya que supere los 90 grados ya no es normal, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe... a ver, así el juego se ve... Es que ya no sé qué pedo, güey. Los tirones me acaban de sacar de... Pero es que yo pensé que los tirones iban a ser más... ¿Cómo llamarlo? Pensé que iban a durar todo el juego. Nomás duró esa escena desde la horda de zombies hasta el que empezamos a llegar aquí. A ver, vamos a hablar con... Hey. Any luck, kiddo? I need a pen. Or a pencil. Just something to write with. ¿Para qué un bolígrafo? Why are you looking for that? Pluma. There's just something I really want.
I really need to do. And I need a pen for it. Last night I was thinking about this stupid story my mom used to tell me all the time before bed. I used to hate it. But then I realized I don't remember the ending. It was this goofy ending she thought was so funny and I thought was so dumb. I want to write down everything I can remember about everything. Because if I forget and they're all gone, I'm kind of gone too. At least a little bit. I just think that might be kind of important. Maybe. Bueno, es una buena idea. That's a great idea, Mariana. Pero no tengo un bolígrafo, así que no te lo puedo dar. Ya no hay tirones, ¿verdad? Ya no hay tirones. Bueno, voy a avanzar hasta el siguiente checkpoint. De los gráficos, yo ahí sí ya no sé qué hacer, güey. Subírselos más ya no puedo. No sé por qué se ven así. Así que... Ahí tú, muchacho, dale para atrás. Waste oil. No use to us. No nos sirve. Vale. Mantenger atizador. ¿Qué es un atizador? A ver. Vamos a levantarlo. Okay. Now I'm sorry I did that. Ah, no sé por qué. Ha de estar todo húmedo. A ver, vamos a hablar con Kate. You find anything? La vieja de mi hermano, de nuestro hermano, pero pues supongo que él ya no está. Porque la mamá lo mordió. Nah, no sé. We'd be gone in seconds. Tienes razón. You're right. We'd be totally fucked. No doubt about it. There's gonna be a last one, you know? A last tank of gas. Last piece of food. What if this place is empty? And the next. And the next. We're not gonna let that happen. Okay? Okay. I let it have its 5 minutes. I'm good. Pero es que ya viste que no hay tirones. Eso me... Me preocupa. Porque no sé en qué momentos va a haber tirones del juego. Y realmente el juego de Mission se veía mejor, güey. No es capaz de caminar en diagonal. ¿Qué le pasa? Buah. A ver. That could hold a lot of gas. Could be really handy if we stayed for a while. Vale. Extraer con sifón, a ver. ¡Hola! Adiós. Vale. Y fue todo. Not much. Exacto. But every bit helps. Cada gota cuenta. A ver, ¿qué más podríamos encontrar por aquí? La plana a la T, que se resalten todos. Miramos. Acetylene, handy for welding, but not much else. Bueno. Él está ya triste. A ver, ¿qué hay aquí? Me gusta mirarlo todo, ya se la saben. These tires would fit the van. Sifón. Come to papa. Y fue todo. Barely anything. Casi nada. I need to find more. Yo la verdad le estaría dando ahí hasta que suene como popote en vaso vacío, que sonara el de que ya le está sacando hasta el aire a esa madre, porque cada gota cuenta. Imagínate que dejas un chorrito y ese chorrito te sirve para avanzar un kilómetro más. Nah, pues ya, es que esto ya sería otro nivel. I'm in a bad mood, okay? I wanted to go away, but he
won't. I just wish we weren't always on the road. I like being with other people. Just, we're in that car so damn long. Pero nos tenemos el uno al otro. The AC hasn't worked in ages. And then, it ain't my last damn tape. But we still got each other. It's better than nothing, right? I don't know. Maybe just leave me alone. Okay. But if you want to talk later, I'm around. Oh, está enojado. El muchacho grande está en esa época de las hormonas locas, donde se quieren controlar, no pueden, se sienten frustrados con la vida. Es una etapa normal del humano. Bingo. Vale. Hay que seguir buscando cositas. Por favor, muchachón, corre rápido. Traca, 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 porque ¿qué hay? Oh, cositas, a ver. Nothing up there but garbage. Basura, escombros, probablemente tires, más basura. Paint cans, old newspaper. All that's left in this junkyard is chatarra. Junk. Chatarra. A ver, aquí. Some sort of fuel tank. Y luego no le puedes meter el sifón a cualquier cosa, porque imagínate que se tiene agua y luego mezclas agua con gasolina y ya valió madre, se te va a descomponer el carro. Vale, una escalera, pero por acá, ¿qué más hay? Too risky to search up there. Doesn't look stable. Vale, vamos a subir por aquí. Esta sí parece estable. Vamos a subir. Any luck? Some. But not enough. Gabe? Hey, Gabe. Let's go take a look over there. ¿Y tu hermana? Stay close to Javi. Got it? Oh, all right. La opción de quedarme, ¿en qué me beneficiaría? Pero bueno, checkpoint. Checkpoint, y de momento no ha habido tirones, lo cual me está preocupando. Igual ahorita que termine de... ya ahorita mismo el capítulo, voy a ver si me faltan algunos controles. Es que ya lo chequeé, güey. O sea, estuve una hora con el video en pausa porque estaba checando cosas, güey. Y todo me aparece perfecto. O sea, a lo mejor me puede faltar una cosilla por ahí, pero dentro de lo que cabe, todo está correcto. Ya te digo yo que por culpa de mi PC no lo es. Pero de vuelta te vuelvo a decir mil disculpas por los tirones y si acaso por los gráficos, pero es que desde el juego no entiendo. Al principio se veía bien bonito y ahorita la camioneta se veía con... ni parecía camioneta, güey. Parecía un dibujo de un niño pintado con acuarela, pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan entretenido. Mil disculpas de nuevo por los tirones y cosillas que ocurrieron. Pero pues no quería dejar el capítulo a medias, estuve a punto de cancelarlo, de abortarlo, de decir, ¿sabes qué? No lo subo y hago otra cosa. Pero es que la verdad me apetecía mucho jugarlo. Y luego avanzamos y de repente se quitaron los tirones, cosa que me sorprendió bastante. Cosa que no entiendo. O sea, es magia al parecer, magia negra. Pero bueno, ahora sí que sí me despido. Y yo los veo en un siguiente capítulo o directito. A ver qué pasa. Bye, bye.